En la Kesh, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Solkin. Domingo 16 de junio del 2019. Tenemos el día de el mago cósmico, Oxlahun Ish, el Kin o día número 234 en la secuencia de los 260 días o quines del calendario sagrado maya Solkin. El mago Ish, glifo maya número 14. El mago ve la magia de la vida viviendo el momento presente, el aquí y ahora. El mago nos recuerda que es el único momento. Pensar con exceso en el pasado solamente nos deprime, igual a depresión. En el futuro, preocupación. El mago son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya. Son los guardianes de los secretos, los conocedores de lo oculto. En la cosmovisión maya se representa por el jaguar. Es ese ser que vive más en la oscuridad y llega a conocerla. Hoy es un buen día para mantenernos en el aquí y ahora. Un buen día para vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Aspectado en sombra, podemos sentir la necesidad de controlar el poder, sentirnos poderosos. Hay muchos magos de sombra. Hay un ego espiritual. Evitar sentir que necesitamos sentirnos reconocidos, especiales. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, ser coherentes, porque aspectado en sombra se puede tener el conocimiento, pero la sabiduría es el conocimiento demostrado. Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos. Finalizamos con el tono 13. La trecena maya, onda encantada del viento. Y lo hacemos con la energía del mago. El tono 13 nos invita a trascender experiencia, especialmente creencias limitantes. Nos invita a aceptar el cambio. Es el cambio. La vida es un cambio continuo, pero como seres humanos nos gusta permanecer en una zona de comodidad. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Nos guía la energía del espejo cósmico, Oxlahun Etznaf. El espejo Etznaf, glifo maya número 18. El espejo refleja lo que es, no miente. Es la verdad. Nos invita a ser verdaderos a nosotros mismos, a nuestro camino. ¿Te gusta lo que ves reflejado en el espejo? Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Un buen día para poner orden, discernir,
cortar aquello que ya no nos beneficia, especialmente cerrar ciclos. Nos puede costar cerrar ciclos, especialmente en las relaciones. La mayoría de las personas está en relaciones que ya no desea estar, pero se autoengaña, es fácil autoengañarnos. Para empezar un nuevo ciclo hay que cerrar el ciclo y agradecer el tiempo compartido. El kin análogo, el don del día, es el don de la serpiente cósmica. La serpiente Chichán, glifo maya número 5, la serpiente está relacionada a la energía sexual. Se relaciona con nuestra serpiente interna, nuestra kundalini, un buen día para meditar. Se relaciona a lo material, al cuerpo físico, y nos recuerda que es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Prestar atención al cuerpo nos habla, especialmente ya después de los 50 años, ojalá y se hiciera antes, pero prestar más atención para poder vivir. Obviamente tenemos que envejecer, pero no nos tenemos que degradar como muchas personas. Tiene que ver con el cuerpo físico, especialmente el sistema digestivo, esa serpiente interna que tenemos de varios metros, limpiarlo. La mayoría de las personas tiene muchos parásitos y no nada más de una pastilla te va a limpiar. Se hace un biofilme, se hace una placa mucoidal. Todos la tenemos y entre más años de todo lo que se va rezagando de cada alimento se va quedando poco a poco. O sea, hay que limpiarlo. Realmente comienzas a limpiarlo y todo eso y está muy relacionado con la salud mental, nuestro segundo cerebro. Entonces, limpiar, limpia. Hay diferentes herbolarios, el neem ayuda, el aceite de clavo ayuda muchísimo a tomar, ajenjo te ayuda a tomar, el dióxido de cloro, maravilloso. Entonces, ver todas estas terapias alternativas, prestar más atención al cuerpo. El kin oculto, el poder oculto del día es el poder de la mano magnética, la mano manica, el glifo maya número 7, y la mano se relaciona con las herramientas espirituales, con el realizar, con el autoconocimiento, con la sanación. Llegado el momento de sanar esas heridas del pasado, esas heridas de la infancia. Perdonar, cuando sanamos, sana nuestra vida y ayudamos a la sanación colectiva. Y la mano nos recuerda esas herramientas como estas lecturas, si lo estás viendo y algo te resuena es por algo. Una palabra o frase que te resuene tiene el potencial de cambiar la vida. La mano también nos invita a realizar, a completar. Es fácil postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. El kin antípoda, la energía más opuesta, es la energía de, es un reto, un desafío de la semilla cósmica, Oxlahun Kan. Y la semilla Kan, el glifo maya número 4, representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, la semilla es la conciencia, es la atención. Nos recuerda que nuestros pensamientos son semillas y que lo que prestamos atención crece, florece. Prestar atención a nuestros pensamientos. No podemos controlar todos los pensamientos que tiene, pero sí escuchar cuáles prestamos atención y cuáles no. Romper esas cáscaras, porque aspectado en sombra como reto, podemos buscar mucho la seguridad, podemos buscar mucho una zona de comodidad, nos cuesta tomar riesgos. Y la semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y se limita. Trascendiendo el castillo verde central del Encantar, en el año de la luna cósmica hasta el 25 de julio, se acaba de ir la luz, por eso sí se ve ese cambio. Y bueno, la luna es esa purificación emocional.
nos invita a purificarnos emocionalmente. Transitando, ya llegó la onda encantada del viento y finalizamos 13 días donde el viento Ik marcó el propósito. Y el viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación estos 13 días, si realmente lo hicimos, pensamos bien antes de hablar, en una discusión que sabes que no te va a llevar a ningún lado, podemos guardar silencio, el silencio a menudo comunica más, expresarnos, hacer lo que amamos realmente, para eso estamos aquí, prestar atención a nuestra dualidad y recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Conoce más las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, tu luz, tus sombras. Mejora tu vida, tu propósito. Archivo PDF, más de 70 páginas, videolectura, 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. También estoy llevando a cabo consultas personales, coaching maya, si quieres una lectura vía Skype o te interesa algún otro tema o quieres sanar, podemos hacerlo vía Skype. También ofrezco un curso vía internet con apoyo vía WhatsApp. Si te gustaría aprender a hacer lecturas, cartas natales, conocer más acerca del Solkin, este curso te ayuda. Es a través de video, archivos PDF, PowerPoint, audios, etc. Y lo mejor de todo es de que podemos comunicarnos vía WhatsApp para si por alguna razón no llegas a entender algo. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emaho.